What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live. Sí, vamos a caminar y después venimos a comer aquí. Comida hondureña. Ahorita no hay nadie, no hay gente. Está bonito. Están bonitos esos relojes. La cascadita. Flores artificiales. A los pueblos del amor. Ahora todo está bien tranquilito. Tranquilito. Quiero una. Unos. Mira, esos dicen. Ay, sí, están también exagerados. Quiero unos. Unas fragancias de Victoria's Secret, pero todavía está cerrado, creo. ¿Lentes? No, fragancias. Bueno, ya está abierto. Vamos a entrar acá. Ajá. Todo para el día del amor y la amistad. No, para el San Valentín, día del amor. Acá. Ver acá. Tienen 5x38. Que también a las gemelas les pongo y a Renatita. Vamos a ver cuál huele. Aquí es donde vimos los relojes. Ajá, aquí es donde vimos los relojes, ¿sabes? Y dice que todo tiene 50% de descuento. Pero los diamantes. La joyería con diamantes. ¿Joyería? Uh-huh. Aquí es donde. Ahí está el buloba, mira. Están bonitos. Hola. Con tenis. Lociones. Quiero entrar ahí a Bath & Body Works para comprar unos aromatizantes para la casa. Vamos acá. Cómprate si llévate 3 gratis. O compra 2 y llévate 1 gratis. Esos son 5x25. Así que me voy a llevar 5. A ver cuáles me llevo. A ver qué tal. Que luego ni siquiera huelen mucho, pero tengo los conectores, así que tengo que utilizarlos. Me voy a llevar este de vainilla, a ver. Thank you. Uno, de este me voy a llevar 2. Lo voy poniendo aquí. Ahí. ¿Cuál otro creen que este huela rico? Me puse a poner diferentes. ¿Qué vas a pedir tú? Ese es bueno, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué es eso? Dice fajita. No. Sí, es una fajita porque esa es la chuleta. Es la fajita de pollo. Buenos días. O pupusas baleadas. ¿Pero es que la otra y la baleada? Ajá, y también las pupusas. ¿No tienen tamales de elote? Pedí guisado de puerco, frijoles, platanitos, arroz, agua de nance. Mi esposo pidió fajita, pero tiene que esperar a que se la hagan. Ya va a traer la demás comida. Casi me acabó el agua, ya me llené con la comida, pero pedimos tamales de elote y sus fajitas de él. ¿Esa es la fajita? ¿Y el tamal de elote? Con queso, casi se toma con queso y mantequilla. A su fajita. Está caliente.
Es la primera vez que como un tamal de elote con crema y queso. Y está rico. Está bueno, está bueno. Te lo recomiendo. Vean, terminé de trabajar y así quedó. Ahorita voy a limpiar. Lo primero que voy a hacer es llevarme las toallas para echarlas a lavar. Ya no les seguí grabando porque llegué directo a trabajar. Pero voy a lavar eso, también voy a lavar el tapete. Vean, traigo mis chanclas de Dog Mom. Voy a lavar el tapete para mañana seguir. Y ahorita voy a venir a barrer, a aspirar, sacar la basura, limpiar y todo. Todo, 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 todo quede de nuevo. Así que vámonos. Muy buenos días. Miren cómo amaneció esta mañana. Vean, saqué a los perritos y miren. Están pasando los camiones de basura, por eso se escucha todo ese ruido. Y está, estamos como a los 53, creo, 53, 54. Miren, la antena de allá apenas si se alcanza a ver. Está frío. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya ni siquiera son días, ya es de tarde. Miren, ando aquí en la cocinadera. Ya no les grabé, me puse a hacer lo del curso. Después tenía una cita, me fui como rayo. Bueno, no llevaba tiempo, pero me fui. Regresé de mi cita, ya traía dolor de cabeza porque tenía hambre, no había comido nada. Y llegué a picar una rebanada de jamón, chips y cositas así. Mi esposo va a traer pollo de Costco y yo estoy haciendo aquí mis tortillas para hacer unos sopes. Y lo que me comí también fue un pedazo de camote que ayer anoche cociné. Cociné estos camotes que los tenía ahí desde cuando y me comí uno porque la verdad es que ya tenía hambre. Ya saben que cuando uno tiene hambre muchas veces da dolor de cabeza. Ya me estaba empezando a dar ese dolor de cabeza. Lo único que había tenido en el estómago era mi té en la mañana, mi café con unas barritas y eso fue todo, unas barritas de granola, fue todo, 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 todo. Y me fui porque pues tenía una cita, así que tenía que ir para llegar con tiempo, más porque era la hora del tráfico. Y digo a mi esposo, ay, tengo ganas de comerme ahorita hasta un pavo entero, me lo como porque tengo... Él pasó por un pollo y pues aquí estoy, mire, con la cocinadera. ¿Cómo ve? Miren mis tortillas. Sí se me inflan. Pero les digo que es para hacer sopes. Déjenme seguir aquí en la echada de tortillas. Miren. Aquí están las tortillas. Tortillas y sopes. Aquí tengo de todo. Todo lo que salió. Y mi esposo ya llegó. Trajo leche. Trajo el pollo. Huevos. Pero también trajo. También trajo esta chiquiwin. Miren. Vamos a comer probio por las gemelas primero. Y pan, ya saben que no nos falta aquí, sabe bien rico. Miren las wings con ranch. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz, hoy es jueves, es que ya no sé ni en qué día vivo. Feliz jueves, 10, sí, hoy es 10 de febrero, ¿cómo están? Miren, no he tenido tiempo de hacerme mis uñas, no he tenido chance, hasta hoy tengo tiempo de consentirme un poco. Y eso porque ya había agendado mi cita, déjenme buscar, espérenme, ¿dónde ponerlas? Les digo que hasta hoy tengo chance y eso porque ya había agendado mi cita. Voy a, miren, me estaba poniendo crema y me estaba apretando aquí dando masaje también. Y tengo toda mi cara roja. Me acabo de salir de bañar, también se me pone la cara roja por el agua, el champú. Es que ahorita con el frío se antoja bañarse con agua bien, 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 bien caliente. Y me eché un baño, voy saliendo de bañarme, por eso también traigo la cara roja con el agua caliente. Porque está haciendo frío otra vez, la noche fue fría. Y se antojó bañarme con agua calientita. De hecho, ni se antoja bañarse, pero hay que bañarse para despertar porque no quería ni levantarme.
Pero bueno, mis hijas ya se fueron a la escuela. Miren, ya puse el café, lo que me estaba bañando, dejé el café ahí para que se hiciera. Ahorita me voy a servir, me voy a ir. Dejé mi cita desde la semana pasada, la agendé porque yo sé que esta semana iba a ser una semana ocupada. No solo para mí, sino yo sé que es una semana ocupada para todos los que nos dedicamos a esto de la belleza. Y hice mi cita porque de hecho tenía mi cita para ayer, pero con mi amiga con la que me he puesto las pestañas, no le surgió algo y no se iba a poder. Entonces una de mis clientas me recomendó a su lashista y le digo, ay, ok, voy a ir, y le hice cita luego porque yo sé que se ocupa uno. Y sí tenía, entonces la tenía para hoy. Y voy a ir a que me pongan mis pestañas porque yo estoy en modo consintiéndome por mi cumpleaños. Yo sigo en modo consintiéndome, estoy ahorita así, modo consentida por mi cumpleaños y quiero tener pestañas y todo eso. Y me estaba preguntando, estaba hablando por teléfono con mi cuñada y me estaba preguntando, me dice, ¿qué va a hacer para tu cumpleaños? Le digo, ¿trabajar? trabajar. Oigan, ¿a dónde anda? Le digo, ¿trabajar? Sí voy a trabajar, pues cae en sábado y saben que ahorita todas queremos estar bellas y listas para el 14 de febrero, para las que festejan y para las que no festejan también. Y voy a trabajar el sabadito, gracias a Dios, pues es que eso es lo que me apasiona, también es lo que me gusta, lo que me encanta hacer. Y lo que voy a hacer, sí me encargué un barco de sushi, me lo encargué para ese día porque a mí me encanta el sushi. Que no tenga pescado crudo, el sushi que trae camarón jaiba, el sushi frito también, pero que no traiga nada de pescado crudo, ahí sí no me lo como, yo paso. Y me encargué una muchacha de las que yo les pongo las pestañas, ella se dedica a hacer todo eso de mariscos, y le digo, ay, pues me traes un barco para ese día, solo para nosotros, pues vamos a estar aquí, mi esposo va a trabajar, yo voy a trabajar, y pues mi esposo va a salir un poquito tarde, entonces nada más acá. Ya el domingo quiero comprarme un de ese pastel flan que venden en Costco. Espero que vendan ese día porque ese es el que tengo antojo. No quiero pastel normal, quiero ese flan. Déjenme ponerlas aquí para prepararme mi café. Porque no quiero que se me haga tarde. Y déjenme llevármelo acá. No quiero que se me haga tarde y quiero tomar cafecito, nada más he tomado mi té, ni ayer ni anterior tomé té, el café bien calientito, está hasta acá y ahorita le voy a poner un poquito de agua para que se me entibie, ya saben cómo está el rollo yo con mi cafetera. Siempre me gusta ponerle un poquito más concentrado el café. Y como está bien caliente y estos termos guardan el calor, lo caliente, entonces le prefiero echar un poquito de agua del filtro para que me quede al punto. La verdad no me acuerdo desde cuándo no les grabo, chicas. No me acuerdo si fue el sábado, el último día que les grabé, si fue el... Yo sé que el domingo no les grabé porque el domingo estuve... Ay, el domingo me puse a limpiar toda la casa. Empecé limpiando el laundry. Voy a platicar un poquito aquí con ustedes. Empecé limpiando el laundry. El domingo me puse a pensar, es que les digo que yo a veces cuando no estoy trabajando estoy ideando qué hacer. Aunque esté cansada, siempre tengo que estar haciendo algo. Estaba yo pensando, digo, mañana, o sea, lunes, ¿no? Pasa la basura del reciclaje, la basura normal. En el laundry mis hijas tienen un montón de cosas ahí. Y dije, voy a ir a escombrar, voy a sacar todos los papeles que nos sirvan al reciclaje, voy a acomodar. Bueno, el domingo me puse a acomodar ese laundry, a hacer espacio, a limpiar, a sacar las cajas, porque hay cajas. La caja de, ¿se acuerdan cuando le compramos la computadora a Renatita? Yo guardo las cajas por un buen tiempo, las guardo por si acaso, por un buen tiempo, por si acaso
hay que regresarlas o que falle o algo, me gusta guardar las cajas. Como ahorita la caja de la aspiradora, ahí la tengo guardada en el Londres. Pero la acomodé, ya la acomodé, porque nada más la había ido a aventar así. Y bueno, saqué ya la caja de la computadora de Scarlett, saqué muchísimas cosas, otras cosas las acomodé bien en cajones. La herramienta de mi esposo, en su mayoría, pues es herramienta de mi esposo que ocupa él como que a la mano. Y se la acomodé. Cositas así, lo que viene siendo lo del jabón de laundry, cosas pues de la lavandería también acomodé. Dejé bien limpiecito, aspiré y todo y dejé bien limpio el laundry. Y cuando había algo que tenía que llevarlo yo para el cuarto, ya sea mi cuarto, cuarto de Scarlett o para el baño, iba y me quedaba ya limpiando. Y así ando, el cuarto de Scarlett, de Renatita, todo lo limpié, moví la cama, le lavé tapetes, todo lo limpié, le aspiré las persianas y la ventana y le reacomodé. Su piano ya no lo tiene en la ventana, sino se lo pasé para la pared. O sea, le hice un reacomodo ahí. Y me gustó cómo se ve, como que se le mira más espacio. Entonces también mi mercancía, me puse a acomodarla. No, es que he estado acomodando, chicas, bastantes cosas. El domingo sí, desde, yo creo que desde la mañana hasta en la tarde fue que no paré. Yo creo que les grabé el lunes, si no mal recuerdo, la verdad ya ni me acuerdo. Pero sí, el domingo no les grabé, el domingo sí agarré, me puse ahora sí de chachacienta a limpiar. Y ayer igual. Ayer cuando tenía un espacio libre entre las citas, porque estaba dejando así como que un espacio de media hora o una hora para no andar yo las carreras también, porque luego ando que, ay, ya me llegó mi cita, o ay, ya me llegó la otra cita, o ay, o sea, estaba yo a veces así como que uno se estresa. Y dejé espacio así como de media hora o 20 minutos para yo también venir a comer algo, para venir a ver a los perritos, también pensando en ellos, porque pues ellos también necesitan salir. Ahorita ya los saqué, ya los dejé que anduvieran allá afuera, en lo que yo estuve acá alisando, arreglándome el cabello, y los saqué un ratito. Y ahorita les hablé, vienen los dos corriendo, ahorita andan los dos para todos lados. Dandy ha sido muy buen guía con la perrita. Ella ya va agarrando su ritmo. Nada más que es así, totalmente diferente los dos. Pero ella, su modo de jugar es morder la canija. Y sí, de vez en cuando ya también se deja besar. Ya es como que más así de, está bien, bésame. Muy cariñosa, también le gusta dormir, miren, aquí, conmigo. Y busca aquí, yo luego la bajo y ella busca aquí y yo, ok, duérmete. Pero sí, y Dandy se queda, pero también hay veces como que sí le entran los celitos y ya uno lo abraza y lo acaricia. Y estoy acariciando y platicando con él y nada más se me queda viendo. Y digo, bueno, yo sé que me entiendes, yo sé que ellos se entienden, ellos no se entienden. Y ahorita está jugando, se la pasan jugando. Ya antes, cuando alguien, bueno, cuando yo me iba o nos íbamos, salíamos o algo, a ella la dejábamos en el bucket donde la teníamos, que estaba durmiendo ahí, y la dejaba yo en el cuarto. Ahora ya no, ya se quedan los dos juntos, ya agarraron su ritmo, ya están ahora sí los dos. Ella duerme bajito en la cama porque ella todavía no se sabe subir a los sillones, y Dandy sí, cuando están jugando y ya Dandy no quiere, brinca al sillón y se queda sentado así viéndola abajo, así como diciendo, tú no te puedes subir. Y ella pues corre a acostarse en su camita, y ahí es donde está durmiendo ella, ahí es donde se duerme en la camita. Ya se acomodaron. Y por eso he dejado así como tiempo entre cada cita. Les digo, 20 minutos, media hora. Ayer tuve hasta una hora entre una cita y otra. Y ayer aproveché el tiempo para aspirar. Ayer me puse a aspirar. Ahorita con la perrita hasta hemos estado moviendo los sillones todos los días. Mis hijas también me han ayudado mucho. Cuando yo tengo trabajo, ellas se encargan, que ya estén en la casa, se encargan de la perrita. Y les digo, cuídenla. Si ven que quiere hacer el baño, llévenla al pamper. Chequen que no se haga debajo de los sillones. Y ellas han estado en todo. De verdad que me han ayudado mucho también. Y hemos estado moviendo todos los sillones y me quedé pensando, digo, ay, yo creo que hasta los voy a mover otra vez como cuando puse el árbol. Les digo que no me lo paso ideando, pero no. Nada más los moví para aspirar, para trapear, limpiar bien todo ahí atrás. Y
los volví a acomodar. Ayer me puse a trapear, entonces estuve todo eso. Ahorita la casa está limpia, solamente cositas que uno deja encima de la mesa, pero está limpia. Ayer aspiré, trapeé, dejé todo limpio. Solo me hace falta ver si el domingo mi esposo me saca la escalera grande, porque quiero limpiar la parte de arriba donde tengo mi virgen, que ahí se acumula el polvo. Pero no alcanzo, con la escalera mediana no alcanzo, tiene que ser la grande. Y esa está pesada, entonces mi esposo la tiene metida ahí en el storage en la parte de arriba. Él necesita bajarla. A ver si el domingo que me la baje para limpiar eso también. Pero pues, vámonos. No me voy a poner nada porque pues no tengo que llevar nada. Quiero pestañas de volumen. Ay, es que las pestañas me encantan, me encantan. Todo lo que se relacione con pestañas, con labios. Me encantan mucho los labiales, chicas. No me pongo seguido porque siempre ando así. Como que esto y se me olvida y no me pongo. Pero me gusta mucho el color en los labios. Me gusta mucho. Y cuando ando relax o traigo un labial en la mano, aprovecho a ponérmelo. Pero hasta estaba platicando con uno de mis clientes y le digo, ay, yo creo que lo ideal para mí sería ponerme el color en los labios para así ya tenerlo y el tiempo que me dure y no sin que se me olvide el labio. Porque tengo labiales, me encanta tener, pero no me pongo. Es, ay, no sé, de verdad que a veces uno anda a las carreras que se le olvida todo, hasta el día que vivimos, ¿verdad? Pero bueno, vámonos, porque si no, no quiero llegar tarde a la cita. Vámonos, así como me gusta que a mí me avisen que van a llegar tarde, porque también tengo que avisar, pero no, tengo tiempo. Vámonos, vámonos. Ya tiene rato que regresé, me puse a trabajar, tomé café, venía hablando con mi mamá. Puse agua para espagueti, acá puse a cocinar una carne y déjenme taparla. Acá tengo arroz y acá me hice atún con elote y repollo, mayonesa. Es lo que voy a comer ahorita con unas tostadas en lo que está la carne. Para tener la comida lista cuando lleguen mis hijas y a ver si me da chance sentarme a hacer estas uñas, que las tengo de horror. Pero déjenme comer porque primero la panza. Miren qué doradita se está poniendo la carne. Ay, qué rico. Y esa es su pura grasa, yo no le pongo nada de grasa. Y mientras, estoy tomando un cafecito porque tengo frío. Acá tengo escurriendo el espagueti ahorita.